叫ぶほどの怒りなど今はもうないからね。17の幼い君を抱きしめる何かあるかい。あんた司教で昔の映画を見たの、小さな恋のメロディーよね。二人はさトロッコに乗って逃げてくの。ラストシーンメロディーメロディーメロディー、あの二人がメロディーメロディーメロディー、どこへ行ったっけ。メロディーメロディーメロディー、あなたわかる。メロディーメロディーメロディー、きっと地獄なんだわ。いや違う、我々が思うほどこの世界は正しくプログラムされちゃいない。何よりもうこれ以上君の周りに不幸の存在を俺は認めない。イッドマン、en este mundo y en este tiempo, una astronave continúa suspendida en el espacio, aunque hace tiempo se daba por desaparecida. Ravion. Y de repente, apareció. Tiempo atrás esto era un local que se llenaba de gente a diario. Y ahora mira, es fin de semana y no hay nadie. Es el secreto de los negocios. Cuando empiezas a ganar dinero, entonces es el momento de tirarte a la piscina. Sin riesgo no hay ganancia. Hoy en día nadie se atreve a arriesgar. Ponme otro doble. Enseguida. ¿Y esa persona que está usted esperando es capaz de arriesgarlo ¿qué? Todo? No se sorprenda, tengo mucha intuición. No, no sé quién es. En realidad se trata de un simple asunto de negocios. A algunos hombres les gustan las aventuras arriesgadas. Debe ser Kyurene, ¿no? ¿No llegas un poco tarde? Sí, lo siento. Mi agenda estaba repleta de compromisos. ¿Tu agenda? Ah, perdona, pero pensaba que vendría... Vaya, este sitio no es muy acogedor. Antes de empezar a negociar, debo decirte que no esperaba...
No esperabas que fuera una mujer, ¿verdad? No. Ya estoy acostumbrada. Nadie piensa que el mejor aventurero del mundo sea una mujer. Pero así es. ¿Quién es ese tipo? No lo sé. Cuando he llegado ya estaba ahí tirado. Vaya. He oído hablar mucho sobre ti y parece que eres una auténtica especialista. ¿Quién es? Es normal que no le conozcas. Es uno de los hombres más influyentes de Darjan. ¿Qué pretendes que haga? Ya te lo comenté por teléfono. La recompensa es de 5 millones de rits. Oh. El modo en que lo hagas es cosa tuya. ¿Pero qué dices? He recorrido todo el país para entrevistarme contigo y te atreves a proponerme esto. Es tu trabajo, ¿no? No soy una asesina. ¿Eres una profesional? Soy una aventurera. ¿Y cuál es la diferencia? Los aventureros son la escoria de la humanidad. Son mucho peor que los propios asesinos. El mundo no parece conocernos de verdad. ¿Qué sabrás tú? Todos trabajamos muy duro cada día tratando de llevar una vida honesta. No robamos como los aventureros. Os aprovecháis de las debilidades buscando un dinero fácil. Tienes el cerebro fosilizado, viejo. Trabajar duro cada día, una vida honesta... ¿Cómo puedes pensar que en esta época todavía exista alguien que siga esa filosofía? Nadie se preocupa por nadie. Estamos en un mundo que se desploma. Como este local. Así es la vida. Perdona, ¿podrías apartar un poco los pies? Pero... Todo el mundo puede equivocarse. Oye, amigo, olvida todo lo que ha pasado aquí, ¿entendido? No has visto nada, ni tampoco has oído nada, ¿de acuerdo? No te permito que me llames amigo. Me llamo Bolt. Bolt Crank. Me duele el estómago. Dame alguna cosa. Eres un tipo muy extraño. Si tienes hambre, puedo prepararte lo que te apetezca. No. Mi dieta es muy diferente a la habitual. ¿Y un poco de vino? Es el orgullo de este local. Tomaré un poco. Vaya, será mejor que me vaya de aquí. No te vayas. Adiós. Espera un momento, aún no hemos terminado de hablar. ¿Tengo que repetirlo? Los aventureros no somos asesinos, ¿entendido? Te daré el doble al contado. ¿Hablas en serio? Sí. Mark Mitchell, te aconsejo que no digas estas cosas en público. Si hubiera sabido que se trataba de un jefe mafioso, nunca hubiera hecho tratos con él. Primero me engañó y ahora dice que quiere matarme. Por eso tengo que matarlo yo. No tengo opción. ¿Por qué no llamas a la policía? ¿Y qué puede hacer la policía si los tiene comprados a todos? Esto no me gusta. Empiezas a darme lástima. ¿No son suficientes 10 millones de rits? Pídeme lo que quieras. ¿Y si te lo doy por adelantado? Yo no soy una asesina. ¡Viejo! ¿Tienes habitación? Lo siento, están todas reservadas. Cancela alguna. ¿Eh? 15 rits la noche y por adelantado. ¿Qué me contestas? Escucha, Mitchell. ¿Me das una noche de tiempo para pensarlo? Yo... de acuerdo. ¡Viejo! ¡Trae vino! Los aventureros no se merecen mis vinos. ¿Quieres que te pague 15 rits por esta pocilga?
No, quiero 30 y por adelantado. ¿Qué? ¿Y bien? Tenga. Has dicho que te llamas Bolt, ¿verdad? Yo me llamo Kiurene. Kiurene Garbo. Y soy una hedonista. ¿Qué estás haciendo aquí? Los tíos como tú no suelen abofetear a las chicas. Nunca he pegado a ninguna chica desvalida. Lo sabía. Tienes mucho sentido del humor. ¿Te gustan las mujeres? Mejor dicho, ¿te gustan los aventureros? ¿O las dos cosas? ¿Qué es para ti un aventurero? ¿Qué? ¿No lo sabes? Es una profesión muy difícil de llevar. Muchos aventureros lo dejarían si pudieran para convertirse en cualquier otra cosa. Pero, a decir verdad, a mí no me parece una profesión tan mala. Oye, si estás sin trabajo, ¿podrías convertirte en mi ayudante? ¿Ayudante? Sí, ayudante. Seguro que nos entenderíamos muy bien. ¿Tendría que matar al tipo de la foto? ¿Lo harías? Porque si lo hicieras, te daría la mitad del dinero. Eres muy generosa. ¿Estás dispuesto? Si solo se trata de matar, no habrá ningún problema. No hablas en serio, ¿verdad? Dudo mucho que pudieras conseguirlo. No estamos hablando de disparar en un puesto de feria. Se trata de un jefe de la mafia. ¿Qué, viejo? ¿Me traes más vino o me tengo que servir yo misma? Primero págame por adelantado. ¿No crees que te estás pasando un poco? Sin dinero no hay vino. La habitación costaba 15 rits. ¿Y el resto? Por cancelar la reserva. Bolt, si no te das prisa en salir de esta pocilga, seguro que acabarás convirtiéndote en su esclavo. Buenas noches. Acepto tu oferta. ¿Eh? Ya puedes preparar los 5 millones de rits. Bolt, te aconsejo que nunca subestimes a un profesional. Derrocha simpatía. Lo siento, creo que estoy un poco borracha. No vomites en la habitación. ¿Puedo hacerte una pregunta? ¿Eh? ¿Qué quieres? Dime, ¿qué es esa estructura transparente? Vaya, eres un hombre muy observador, ¿verdad? Yo también tengo ojos. Por lo que sé, nadie puede acercarse a esas jaulas. ¿Jaulas? No sé cómo decirlo. La verdad es que llamarlo jaulas suena muy feo. Lo único cierto es que no conviene acercarse por ahí. Está prohibido. ¿Y quién dice eso? Alguien. ¿Cuándo lo dijo? Hace mucho tiempo. ¿Por qué? Y yo qué sé, ¿cómo quieres que lo sepa? Es peligroso, no debes acercarte y punto. ¿Y punto? No preguntes más. Ya entiendo. Hola, ¿no te has equivocado de habitación? Eres tú la que se ha equivocado. ¿De veras? Bueno, todo el mundo se equivoca alguna vez. ¿Qué te pasa? ¿Acaso eres gay? No lo entiendo. Es que no te gusto. ¿Te gusto? Tienes un trabajo que hacer. Tu cliente seguro que no dormirá tan bien como nosotros. No le conoces, es un bastardo. Créeme. No hablemos de trabajo, divertámonos. ¿Te apetece jugar? No sé qué mosca te ha picado, pero no malgastes tus habilidades conmigo, muñeca.
¿Por qué no me dejas ver tus habilidades? Ahora no me apetece. Aún. Vaya. No seas tan antipático. En realidad, todos los hombres sois iguales. Oye, ¿por qué no nos asociamos? Formaríamos un buen equipo. Ahora que somos jóvenes, deberíamos vivir la vida al límite. ¿Sí? En cuanto te he visto, he sabido que tú y yo nos entenderíamos muy bien en todo lo que hiciéramos. Todas dicen lo mismo. ¿Esas frases las has sacado de algún manual? Ese tipo mañana te pagará al contado. 10 millones de rits por anticipado. Tal y como querías. Felicidades. Pero, ¿cómo lo has sabido? Los profesionales no suelen adquirir armas nuevas. A todo el mundo le gustan las armas nuevas. Y mucho me temo que tu vehículo será alquilado, ¿no es verdad? No se debe juzgar por las apariencias. Cuando era joven tuve un amor platónico. Sí, me enamoré de un hombre que para mí era como un príncipe azul. Pero tarde o temprano tenía que suceder y enseguida vi cómo era de verdad. ¿No serás un policía? ¿O un asesino? ¿Un vagabundo? Dime, ¿qué eres? No soy nada de lo que has dicho. O al menos no soy un asesino. Ya veo que no te gusta la idea de convertirte en mi socio. Ese malnacido se fugó con el dinero de la organización. ¡Con mi dinero! Encárgate de él. Elige el modo que prefieras. No cuentes conmigo. Eres un mercenario, por eso te contraté. No soy un mercenario. Señor Fan. Te equivocas. Sí, lo eres. ¿Cuánto te ha ofrecido esa rata para que hagas el trabajo? Yo nunca malgasto mis habilidades especiales. Es que no lo entiendes, estúpido. En cuanto aceptaste su encargo, te pusiste en contra de la ciudad de Darhan. Volveré a repetírtelo. Yo no soy un mercenario. Soy un aventurero. Maldito. Vaya mierda de pistola. Thank you.
avance del siguiente episodio. ¿Qué clase de personas nacen aquí? Aquellas resignadas a su destino.